un arma, Antonio. ¿Eh? ¿Qué rápido has contratado a este? Claro, nada más bajar. Aquí hay mujeres y gente mala, ¿eh? Pues espera, que te doy yo tiros de escopeta. Espera, mejor, toma. Toma. Sí, ahí ha marcado un tío, ¿eh? Ahora tengo 8 y 7 y 15. Y efectivamente hay gente que muy mal. ¿Qué arma tienes? El fusil, ¿no? Toma. Sí, fusil, toma. A ver. Los tíos estos se han ido. Ya no están por aquí. Está poniendo nervioso este que está por aquí. Le matamos. Ya le tengo aquí. Venga, pues súbale. Viene el compañero. Mátale, déjate de sobao. Ya están matados los dos. A ver aquí, nos luchamos un poco. Aquí, por aquí hay... Aquí hay... Esto. Ven. Aquí no hay de subfusil, escopeta automática. Pues ya no se nada caza ahora, nada. No voy a llevar este mejor que este. Aquí uno, te dejo ahí uno morado si quieres. Yo sí. El de asalto bélico. ¿Quién ha cogido el...? Yo, para saber por dónde se está liado. Joder, ah. Bueno, muy lejos. Se sale al lado del río. Sí.
Antonio, ¿dónde te parece que está una junta? En ningún lado. ¿En ningún lado? No. Vamos, a lo mejor hago algún viaje por aquí cerca. Marta se va a Valencia. Ya. Sospechaba yo algo. Había plata de una pesca. ¿Y ya sabes quién es el novio? Vamos a ver. ¿Lo sabes o no lo sabes? Vamos a ver. Yo tengo mis teorías. En cuanto digo la realidad, o sea, es muy diferente. Yo creo que tiene participaciones en el Lotarito. Sí. Tiene acciones en el Lotarito. Ah. Y yo creo que alguna acción del Cuclú también tiene. ¿De él? Modulo. Aquí tienes un zumo grande. O sea, del de Madrid. Pero bueno, también te digo yo que de la vida moderna no se nota, Aquí marca un chisme que no le veo. Ah, ya sé cuál va a ser. Marta tendrá pues, una semana, más de una semana, ¿no? Tiene semana y luego unos lunes y martes. Igual que tu sobrina. Será parecido, pero es diferente a tu sobrina. Yo ya para un día tú. ¿Eh? La presidenta se ha ido para la fiesta. Bueno, Marita, se va para un día, yo. Para un día, paso que estás más en el tren que en donde vas. Empecé a regalar el día aquí. Hombre, si es regalo, no vas a ir. No. Fusil de asalto bélico. Yo también tenía pensión gratis de Comunidad Valenciana. Ya, pero el viaje no. Vamos, remátale. Y espera que está aquí el jefe que no le hemos dado. Había quedado otro. Ya le veo. Pero que explota. Buah. Sí, la rata vida, ya no. A ver, si te apagan el fuego, que tengo que tomar. Aquí tienes, mira, ven. Mira, que estoy con unos zumos pequeños. Por aquí tienes unos barriles. ¡Viene gente! Ya lo veo, ya. Sí. Con el chip y Gubi. ¡Van fuera! Venga, ya se lo voy a tirar. No sé dónde está aquí. Ya
Queda otro vivo, ¿eh? Ya le veo. Vamos, ya lo digo. Aquí está. ¿No me va a dar a mí un muerto esta barriga? No. Recoge armas de raza épica. Esto es de raza épica. Ah, sí, es verdad. De los tíos estos. Candado de Ares. De los muertos. Ah, pues esto no vale, los candados de Ares estos. A ver, que voy a entrar ahí donde ya estamos. ¡Ya! Aquí hay munición que no cojo ya, ¿eh? Alguna ya está, por lo menos, la que tiene. 520 me voy a ir, tío. ¿A dónde vas? Al búnker, estamos dentro. Sí. Y a mí ya no me da la de supervivencia. Bueno, a ti sí, porque... Yo veo si mato. Tengo tres. No, tienes cuatro. Tengo tres. El otro será del CPU. Pero no habrá suerte. No lo sé. Voy a ver si mato aquí a alguno, ¿eh? Necesitaré ayuda. Marcado. Estoy muerto. No, no le mates, no le mates. ¿Pero por qué? Por darle la cabeza. Pues mira si matas a la compañía. Si, sí, aquí hay dos. Buah. Joder, qué mal. Uno fuera. Cerrar, digo, que he dicho cagar. Joder, con la recarga. ¿Pero dónde estás tú? ¡Oye, aquí, al lado tuyo! Pero ¿cómo me acostumbro a estar tanto recarga? Es que no. A ver, el botiquín no le quita. Hay tres, coge uno, que hay tres. ¿Has cogido las alas tú, para ti? Eran mías, las alas. Ah, vale. Mira, aquí hay zumo grande. 7-5, Antonio. ¿Tú ya estás a tope? Sí, sí, ya estoy a tope, ya estoy a tope. Pues ahora sí que tienes 5 muertos, Antonio. Sí. Ahora sí que te lo dan. No, no, ya me lo han dado, porque no sé qué tope. Esta es la primera. De los 5. Pues eso. Vamos, un muerto y un soldado tendrás, pero claro, no, cuatro es complicado, es que solo era cuatro. Y quedamos 5, ¿eh? No sé cuántas paredes. Ahora lo miro. Ya. Yeah. 6. No sé qué manda ahora. 6, 4. 4 y 4, 8. Ahí tienes munición, que no me entra. Recarga, si no has recargado todo ya. Uf.
¿Qué tal andas de armas? Porque... Lo que ando es casi de puntería. Vale, es que ahí hay uno de armas, por si vamos a por él o no. Vamos a dejar que vayan viendo ellos. Están ahí mismo, ¿eh? Veo con un medallón un poco que se está mojando. Aquí hay uno, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Un medallón o un tío. Un tío. Pues si es un tío, mátale y no pregunte. Así. Está muy bien matado. 5-3. Coge esa arma dorada y vuelve a la dejar, si no la quieres volver a dejar, cógela. No sé si te da algo. O como la he cogido yo no te he dado nada. Bueno, tú todos los... Pero te da algo, porque hay que coger armas de gracias al pico superior de muertos, los jugadores eliminados. 4-2, Antonio, se acabó la fiesta. Y tienen medallita. Sí, pero bueno, estas medallas no son como las otras. Te dan cosas, pero no. Es que tampoco sabemos lo que les dan, lo que tienen. Ya, bueno, hacemos cosas. Se lo preguntamos, a ver qué te dan. Hay que moverse. Voy a meterme en el molino. Que el molino está dentro. Ah, sí, no es más que a Felipe, ¿dónde están? De momento no, porque está muy lejos. ¿Tú estás completo? De vida, sí. Vale. El miedo tengo todo lo que quieras, sí. Yo no tengo ni alas ni nada, que tengo este. Este cacharro. Que no, pues... que no sé usarle. Yo ayer lo cogí y le cogí vicio porque pegó unos carrotazos bastante buenos. Bueno, para esta situación a lo mejor no me sé. Es que tienes que estar encima de él. Pues claro. Soy... ¡El tío volando! ¡El tío volando! Ya le veo, ya le veo. ¡Se ha parado! Asómate tú por aquel lado, yo por este, a ver. Si le vemos. No. No le veo. No está ahí, se ha ido, O si está ahí, se está curando. Este no va a activar, así. Por aquí no están, ¿eh? Qué miedo que tengo. La escopeta de la mano. Sí, la mano la tenemos un rato ya. Estos habrán cogido altura, ¿eh? Hostia, Antonio. Qué pena. Los ocho muertos que tienen, sí. Seis, que llevo seis muertos. Bueno, seis, uno de Chipivo y otro mío. Quédate aquí detrás de la piedra, a ver. Está menguando, ¿no? Ya le veo, están encima de la casa de allí. Allí encima de la casa, ten cuidado si te asomas. ¿Le ves? Ah, sí. Tengo uno a tiro, Si le tienes, dale. No, tenía, se ha quitado. Yo me voy a ver si me meto dentro o cerca de dentro. Vete, yo... está volando ahora uno. Me voy a meter debajo del puente. ¡Están aquí conmigo! ¡Uno fuera! ¡Venga, pues el otro! ¡El otro! ¡Ay, la madre que me parió! ¡Vamos, quítalo el otro! Antonio, ¡vamos! Antonio se lo ha hecho el solo.
Madre mía, Antonio, si eres por ti. ¡Ay, señor! Si eres por ti, es porque he ayudado. ¡Ay! Un escopetazo, creo que es lo que le he sacado hoy. Bueno, vale, lo justo para matarle. Volvo a la sala, Sí, y además te voy a hacer una cosa. Vas a dejar en todo lo alto, ¿no? En todo lo alto. A ver si viene algún... Illuminati. Algún globo o algún... lo que sea. Bueno, pues voy a cortar... Ahora no me da interés el otro pelea que tenía. ¿Cómo? ¿Cómo? El pelea que tenía en la tele del otro salón. Sí. No he estado en internet. ¿Por qué? Pues eso me gustaría saber a mí. ¿Pero por qué no lo sabes? Coño, porque a eso me dice que no tiene internet. Voy a ahorrarlo. Entonces, y si me canso y no logro nada, pues tengo que desenganchar el wifi y claro, por Bueno, corto.